cada año, todos los años sembramos maíz. Ahorita, por ejemplo, tenemos maíz azul, maíz blanco cristalino, maíz apachito, tres clases de maíces. Y todos son buenos para hacer tesguino. El tesguino les fue enseñado a los Rarámuri por Onorúame. Fue él que enseñó a los Rarámuri a hacer el tesguino para que estuvieran contentos. Onorúame es el que es padre, es la divinidad creadora. Y el tesguino es uno de los alimentos más importantes. Tiene una función en la alimentación como en las ceremonias. En particular, el ingrediente básico de tesguino es maíz, la semilla de maíz. Y obviamente con los 12 tipos de maíz que tienen los tarahumaras, pues tiene una gran gama de mazorcas de escoger y desgranar para tener de su semilla. El mejor para mí es el maíz blanco cristalino. ¿Por qué? Porque es el más dulce. Cuando ya se tiene todo el maíz desgranado, se remojan dos noches. En una semana ya está listo el maíz nacido como para moler, para empezar a moler. Es importante a tal punto, por estar tan compenetradas con tantos aspectos de la vida social, religiosa, de ellos, que me atrevería a decir que sin el tesguino, la cultura tarahumara no sería la misma. Y eso que cobra aneriwan api niruats vire nari o mauro oriwats va o vire tao terza va o namuti o ares ni sabriga kere vire raram kere nausa o nar krema vire wahati o watigo o namun notro loratigo napriga oriwan pupa. Este maíz tiene que germinarse y entonces el tesguino es en realidad una cerveza. Es una cerveza de maíz porque tiene que llevar un proceso de malteado el maíz. Los almidones del maíz deben de ser desdoblados para que posteriormente puedan ser fermentados. Y este desdoblamiento se lleva a cabo por las enzimas que se producen durante el malteado, pero también detectamos que algunos de los hongos que contaminaban el maíz tenían la capacidad de desdoblar el almidón. Y durante la hidrólisis del almidón se produce glucosa, dextrina, maltosa y otro tipo de azúcares. A partir de maíz germinado, pues vemos que ellos tienen que germinarlo en oscuridad para que mantenerse blanco, que no se pone verde, y después van cocinando la pasta. Entonces tenemos una mezcla, no solamente de diferentes especies de levaduras, sino mezclas de también de bacterias y en ocasiones también de hongos. Aquí, después de la olla, aprendió de cocinar el maíz malteado. Entonces, esta olla pues tiene que aportar los microorganismos para la fermentación a lo largo de la vida de la olla. En realidad, las ollas lo que tienen todos los residuos de las fermentaciones previas y por lo tanto es necesario conocer qué papel tiene esa costra que está dentro de las ollas durante la fermentación. Es necesario en ese caso raspar el sedimento y posteriormente llevar a cabo las diluciones de ese sedimento para obtener los microorganismos. Cuando hablamos de tesguino, hablamos de tesguinadas, o sea, de fiestas, reuniones colectivas, sea para hacer trabajo, sea para celebrar alguna fiesta religiosa o acompañar algún rito de curación, y se refuerzan determinados lazos. Toma la gente, disfruta, y están contentos y todo eso, y yo también sé hacer mucho tesguino. La importancia del tesguino como propiciador de la alegría quiere decir propiciar también el estar contento. Esto está muy subrayado en las palabras ceremoniales, no es una interpretación, realmente está muy marcado. A la hora de intercambiar nuestras semillas nativas, y sobre todo pues el maíz es el que nos sigue reuniendo como pueblos originarios.
Sin el maíz no somos una cultura, no somos nada. Tenemos que seguir conservando nuestras semillas nativas. Ellos normalmente piden que uno respecte el lugar donde está haciendo el tesuino. Tiene que estar caidito, no puede gritar, no puede brincar ni nada. Y este pues tiene razón científicamente, porque de esta relación de las varias capas de varias colonias de levaduras, tiene que estar en un lugar muy tranquilo y con una temperatura constante. La cantidad de maíz que se utiliza para producir un litro de tesguino es aproximadamente de 250 gramos. Entonces, en realidad, por las características que se obtienen al final en el tesguino, creo que este sí debe de ser considerado como una bebida alimenticia, pues en realidad es el pan bebible. Cuando ya está cocido el maíz molido con agua, y ya ya lo sacamos del tambo que tenemos cociendo, lo enfriamos poquito, y entonces sabes que le echamos en una olla donde hierve solito, en una olla de barro, es de tierra. Y cuando ya está listo, ya cocido, el tesguino se ve pues amarillito, ¿verdad? Amarillito, también el sabor, el olor ya cambia también. Pero diría que hay otro tipo de importancia que también va extendiéndose, digo, no solamente a los seres que confluyen, a los seres humanos que confluyen en estas fiestas, sino también a los seres no humanos que también son invitados y son los primeros, los más importantes. Con esto es para convivir. No es para embriagarse, no es para emborracharse. Es una bebida natural. Son para infinidad de cosas que podemos hacer con el tesguino. Esta filosofía del estar contento es algo, no es algo complementario, sino es algo básico. Es algo básico porque la tristeza y la alegría está a la base de su filosofía de sanación, enfermedad. Una persona saludable es una persona contenta. Durante toda la noche se enfría y al siguiente día yo me pongo a colarlo, a quitarle el bagazo que tiene. Y para hacer este, tiene que ceñirlo con un guaripegara, que es muy especial para poner la masa líquido y después sale nada más puro líquido fermentado. O sea, es como una coladera. Como coladera, exactamente. Se vuelve a remoler en el metate lo que es el bagazo. Yo lo vuelvo a echar en la lumbre donde está cociéndose el crudo. Y así sucesivamente todos los días, dependiendo de cuánto tesguino yo haga. Y determinamos que en el tesguino de 50 horas, el contenido de proteína se incrementaba notablemente en relación, si lo comparamos con el contenido de proteína en el maíz. Nosotros obtuvimos un incremento de un 30%, más o menos, en la bebida. Por lo que consideramos que el tesguino no solamente es una bebida alcohólica y una bebida embriagante, sino que debe considerarse también como un suplemento importante de la dieta de los grupos étnicos que lo consumen, ¿no? Pero la idea es esto, ¿no? Ofrecérselo para que continúen caminando en el cielo y continúen andando contentos. Estas gotas, esta comida que se le ofrece, sirve para transmitirle y mantener en circulación la energía, el sentimiento, ¿sí?, de convivialidad, para transmitir esto, no en términos simbólicos, sino en términos literales, reales, o sea, como ellos creen que realmente están tomando y sirve para eso, tiene consecuencias, ¿no? Le platico como señal de respeto a la olla también. Como darle
esa fuerza que siga, que me siga ayudando a seguir haciendo tesguinos. Te acabo de echar el último ingrediente, el vaciagüe, para que puedas hervir otro rato. Y estés listo para mañana, pasado mañana, pongas a cantar y a bailar todos los que de esta olla se reparta. O sea que una olla tesguinera es un bien muy importante. En las casas de los tarahumaras hay dos elementos importantes, uno el metate y otro la olla de tesguino. Entonces, si uno no tiene una olla de tesguino, pues esta es una desventaja. Y siempre se tiene que ofrecer primero el tesguino a un oruame, aunque no tengamos alguna fiesta, alguna ceremonia o yumari, siempre primero es ofrecerle al de allá arriba. Y en el proceso final, pues también pues usa este vaciagüe. Y pues el vaciagüe ayuda en la fermentación en parte porque tiene la levadura de cerveza. Está aquí presente en el vaciagüe, no en gran cantidades, pero ellos lo muelen y ponen. Que este es el triguillo, que en Raram le dicen vaciagüe. Y ese lo ocupamos para echarle al tesguino, al maíz nacido, que lo cose uno y ese que lo muele uno y lo echa para fermentar el tesguino. Es un tipo de pasto que crece a la orilla de la milpa, y con este hemos encontrado que tiene esporos de levadura, que es importante para la fermentación. Y le muele esa semillita, como 2 o 3 litros, se le echa en la olla donde hierve. Sí. Donde hierve. Entonces esa olla que hierve se le esparrama a otras ollas para que se hagan fuertes. Quienes participan a las tesguinadas son los invitados, porque antes, ¿sí?, nadie podía participar a una tesguinada sin ser invitados. El señor de la casa, alguien le da la olla llena de tesguino para que despunte, haga el huiroma. Y él empieza a repartir, y los primeros que toman ahí pues son los caseros. El que despunta la olla se sale al patio, se da las tres vueltas, y en dirección donde sale el sol, se tiran 3 veces el tesguino con la huejita. Y enseguida se gira otra vez, se voltea hacia donde se oculta el sol, tira otras tres huejitas de tesguino a los lados, es al final, hasta hacer una cruz con el huiroma, tirando hacia arriba el tesguino. Pealía trulaca, lo diga la sugi bajiga, no chamnir piedra namba, na curga abo. Cabem nam prem ralum, vayem nil grupe mulu, hare mulu prem ali carabem, cabem prem ali kuma, y si trudu, subi bajé bucolio. Colse, subas a como coincide, pero co abo prelce. El tesguino toma gente ya mayores, como mujeres, debe tomar ya mayores de edad, es para todo tipo de personas. La otra cosa interesante aquí, como hemos visto, es que el inóculo de las levaduras y de bacterias está en la olla misma. Entonces, después de fermentar la planta, ellos no lavan la olla. Pero si ellos ven que la fermentación fue mal en este proceso, que ellos hacen es un aguague de cierto tipo de plantas. Una de las plantas se llama inoco. Inoco es una planta que tiene muchos tipos de alcaloides, y nuestra hipótesis científica que este extracto de la planta a lo mejor mata los malos levaduras o malas bacterias que está alterando al tesguino para no tener un producto deseable.
Y para corregirlo, si está todavía rescatable de fermentación, ellos ponen una raíz. Esa es roninarawa. Roninarawa quiere decir raíz de espuma. Y cuando está fermentando el maíz en las ollas, esta planta ayuda a las burbujas, a la espuma que sale. Y eso para ellos es indicación que está hirviendo, está cocinando, aunque no tiene fuego. Estas levaduras en realidad fueron aisladas de un solo proceso de fermentación de tesguino en la tarahumara alta, el que fue elaborado con maíz y fermentado con el pasto silvestre o el bromus. Sin embargo, en la tarahumara existen muy diversos tipos de tesguino y se utilizan diversas plantas también como catalizadoras o fortificadores. Por lo tanto, la diversidad de levaduras o de microorganismos que podemos encontrar en los tesguinos van a ser muy diferentes. Pero siempre hacemos mucho en una barrica así grande y chiquitos así, y pues no sé, pues se arriman todo y todo a tomar unas huejitas. Tenemos unas huejitas que aquí se levanta. Y las chiquitas así boluditas o más chicas son especiales para estar repartiendo ya a la hora de estar tomando el tesguino. Yo he llegado a hacer 800 litros de tesguino para 500 personas. Cuando nosotros tenemos un cargo, nosotros estamos obligados a ofrecer tesguino a cuanta gente llegue en tu casa. El tesguino es productor de socialidad. Esa es la gran diferencia entre y el fenómeno del alcoholismo. O sea, hay borracheras que producen socialidad y por lo tanto tienen aspectos muy positivos, ¿sí? Porque son limitadas, circunscritas en el espacio y en el tiempo y no se confunden con lo cotidiano. El alcoholismo es un fenómeno que entra en la vida cotidiana y que es disgregante de las relaciones sociales. O sea, estamos en los opuestos. Como hemos visto a lo largo de este trabajo, el tesguino es un gran alimento, es además parte esencial de sus ceremonias, de su vida social. Sin el tesguino, la cultura rarámuri no sería igual. Para la tarahumara, la comunidad rarámuri, tzuwiki o tesguino es el elemento central para alimentar tanto su cuerpo como su espíritu. Para ellos, el tesguino es una forma de interactuar en su ambiente, en el cual ellos viven muy dispersos, y el tesguino permite hacer trabajo colaborativo, como dar gracias a los seres vivos con quien comparte este mundo. Para mí el hacer tesguino es como parte de mi ser, todo eso que yo hago, yo lo siento dentro de mí. ¿Por qué? Porque el tesguino que yo estoy haciendo es para la gente, porque para que la cultura siga siendo tan viva, para que siga siendo tan fuerte. Entonces todo lo que yo toco desde el maíz, a veces que tengo que hacer mucho tesguino, como 800 litros, pues es muy cansado, pero a la vez yo ese cansancio se convierte en alegría, en sentirme contenta. ¿Por qué? Porque todo este trabajo es parte de mi cultura, es parte de lo que yo misma me estoy entregando. Pero es algo muy, muy satisfactorio para uno. Me hambre más huirma, le iba a mi bajico, que tiene acá ni de hacer uno medio petero.